Bueno, cuando dice de antemano, tenemos todos los años época de lluvia, época de sequía en la zona. Y bueno, yo puedo decir que la diócesis de San Ignacio también es ganadera, ¿no? Antes se decían, en vez de vicariatos, vacariatos, ¿no? De chiste por esta realidad. Entonces nosotros aprendemos a manejar el tema de manera que tome en cuenta estos cambios de clima. No se prende fuegos en la época de sequía, porque lo peor que puede pasar en una estancia ganadera es que se queme el pasto y los animales no tienen de qué comer, ¿no? Entonces, en estos años, lo que sabemos es que hay más de 1,000 asentamientos de los llamados interculturales que han sido otorgados por la INRA en la zona sin ninguna coordinación con autoridades locales. ¿Y qué hacen? Pues desmonte para monocultivos. Y esto combinado con el trabajo de los grupos originarios ahí, que también viven de la pequeña agricultura, pues significa de que se ha multiplicado la deforestación. Ahora, cada vez que paso por la carretera pavimentada, ahora que llega desde Concepción pavimentada hasta San Ignacio, veo nuevos desmontes, sea para la ganadería, sea para el cultivo de soya u otras cosas. Esto ha significado una disminución en la humedad de la zona. Hace poco tuvimos una visita del viceministro de Cooperación Internacional de Alemania, que quiso dialogar con ONGs de la zona y también invitaron a la iglesia. Y ahí nos dijeron de que la humedad en la zona por desmonte de la selva ya disminuyó un 17.8% en la zona. Eso significa sequía prolongada, más intensa cada año. En San Ignacio el pueblo vive de la represa Guapomó, que crea una laguna. En los 2 años que estoy ahí, la orilla ha retrocedido casi 100 metros y hay preocupación grave en la ciudad de que se nos acabe el agua, ¿no? Entonces, esta situación se multiplica en otras partes de la Chiquitanía también. Cada vez que hay un incendio, menos bosque, menos humedad, más sequía, es un ciclo que va a ser un ciclo vicioso que destruye ese medio ambiente.